discurso debe de cambiar. Es decir, ustedes quieren oír cuantas malas noticias, pues ahí están. ¿Cuánto hay de corrupción? Pues la que ustedes quieran, porque evidentemente con qué policías contamos con los que hemos venido heredando. Pero por eso entonces, imagínense, si queremos depurar, depuramos. Pero ¿cuántos entran al año? Pues depuramos 40 y entonces entran nomás 10. Entonces es siempre como que una constante en la que tenemos que cambiar todos, sociedad, organismos no gubernamentales, comunicación, periodismo, cómo estamos surgiendo, cómo estamos enfrentando los temas. Eso me parece interesante también plantearlo cuando de alguna manera hay un hecho delictivo, nosotros nos saltamos del sistema. Entonces,